Bueno, y ahora estamos con Javier de la Fuente. El doctor Javier de la Fuente es el rector del Campus León de la Escuela Nacional de Estudios Superiores de la UNAM, aquí en el estado de Guanajuato. Javier, gracias por estar en este espacio de Zona Franca. ¿Cómo viste el informe? Pues mira, el informe lo vi muy completo. Realmente me gustó mucho el formato, me gustó mucho el espacio, me gustó mucho los temas que trató. Creo que no rehuyó a ningún compromiso, no rehuyó a lo que falta, no rehuyó el atraso que se tiene todavía en algunas áreas, la inequidad de la que siempre hemos hablado en tus programas y contigo. Creo que fue un mensaje muy alentador, con mucho optimismo, pero también con mucha realidad. Yo en lo personal siento a un Guanajuato vibrante, a un Guanajuato que le está aportando mucho, no solamente a Guanajuato, sino al país, porque todo lo que hablas de estos clúster automotrices, de estos nuevos parques industriales, de esta generación de empleo, de este crecimiento por arriba del 7% anual, no solamente beneficia a Guanajuato y a los de Guanajuato. Por supuesto que hay mucho que hacer, muchas tareas pendientes, pero ves rumbo, y eso a mí me agrada. Tú llegaste a Guanajuato hace poco más de 4 años, vas a iniciar tu segundo periodo al frente del ENES. Eres un testigo privilegiado del cambio de estos últimos años, además con una visión de alguien que ve cosas que los que estamos aquí ya no vemos, ¿no? ¿Cuál es tu impresión de estos, no solo el periodo de Márquez, este periodo en el que la ENES UNAM ha venido trabajando en León? Mira, yo sí siento que se está transformando Guanajuato. La apreciación inicial era un Guanajuato muy endogámico, podríamos decir, muy encerrado en sus fronteras, muy poco abierto a nuevas inversiones, a nuevos parques, a nueva tecnología. En fin, yo lo veía muy... Hasta muy, nuevas muy, ideas a veces. Totalmente, hasta nuevas ideas, lo dices muy bien. Y yo ahora veo a un Guanajuato muy, muy abierto, muy, como lo dicen aquí, muy echado para adelante. Que no solamente ve la inversión y a las nuevas industrias o a los nuevos mexicanos que venimos de otros estados, no los ve como una amenaza, sino bueno, como la una ENES es un mosaico de jóvenes de muchas partes del país. Mira, de 24 estados de la República y tenemos profesores de 6 países. Y eso yo sí lo he sentido, lo he vivido en 6 años, 5 años y medio, he notado una enorme transformación en Guanajuato, no en lo económico solamente, también en lo cultural, pero increíblemente preservando sus raíces, preservando su fortaleza, no haciendo a un lado lo que los hace fuerte y lo que les ha dado siempre un lugar importante como estado fundamental en el Bajío, pero también adaptando lo bueno que viene con la inversión extranjera, con la llegada de nuevos talentos, etc. Ha sabido combinar estas dos partes, esta cuestión de los productos de Guanajuato, de tener su marca, de tener sus raíces, de no pensar que el transformarse y el crecer implica abandonar. Olvidar o ¿no? raíces. Oye, en el tema educativo, que es un reto no de Guanajuato, sino del país, tú estás en el sector, también lo conoces muy de cerca. ¿Cómo nos ves? ¿Estamos atacando los rezagos tradicionales? ¿Sí avanzamos? Bien, yo lo veo que estamos haciéndolo bien. Hemos estado en nuevos proyectos. Hay una parte fundamental, mira, cuando hay un desarrollo económico como el que hay en Guanajuato, lo primero que salta a la mente es que debe de haber un beneficio particular para los guanajuatenses o para las comunidades o los municipios en donde se instalan estas grandes empresas. Y vemos que el promedio de edad de los guanajuatenses es de 26 años. Entonces hay muchísimos jóvenes que buscan oportunidad. Y lo que no quiere Guanajuato es que las oportunidades se den en los espacios más bajos de la escala de empleo en estos nuevos espacios. Entonces, bueno, estamos haciendo enlaces con el IECA, enlaces con el mismo gobierno municipales y estatales para formar cuadros de jóvenes que terminan el bachillerato y que puedan tener mejores oportunidades, no de trabajar solamente, sino de trabajar en puestos que le permitan tener mejor calidad de vida y que repercuta en mejores condiciones para el municipio. Yo creo que hay muchos retos, porque ha crecido muy rápido, porque tiene una tasa de crecimiento muy rápida, y cómo formar cuadros académicos que tengan perfiles profesionales que respondan a las necesidades de este nuevo Guanajuato. Ese clúster. Los diagnósticos se mueven muy rápido también. Mira, el clúster de aeroespacial va a implicar de nuevos talentos.
va a implicar que Guanajuato esté a la altura y no nada más se convierta en un lugar donde vengan de otros estados y ocupen esos lugares. No quiere decir que Guanajuato es solamente para Guanajuato, pero sí tiene que tener un beneficio particular porque de esa manera desarrolla los municipios. Javier, muchas gracias. Al contrario, muchas gracias aquí. A ti y a tu auditorio. Podríamos seguir platicando mucho tiempo, pero tienes también tú por ahí otras posibles entrevistas y otros entrevistados, pero nos vemos pronto en Zona Franca. Muy, muy pronto. Ahí con más calma, muchos, ¿no? Muchos temas y muchas cosas que seguir platicando, Armando. Gracias hablamos, por tu atención. Hablamos más de la UNAM. Gracias. Muchísimas gracias. Rector Javier de la Fuente, la Escuela Nacional de Estudios Superiores de la UNAM en León, en Guanajuato. Regreso.